Russian songs, special for us. Let's go. Special for you. Next, sing with us. You can dance with us.
You know, Perfect Enemy. Sorry. You don't tell me. Sorry. I'm sorry. Why should I welcome your domination? Why should I listen to explanations? I'm not pretending to make it simple. Try to be está apareciendo esto, está muy bueno, ¿eh? Impresionante la cantidad de fanáticos y de fanáticos leales de Tatú, ¿no? Que ya medio sospechábamos, porque trabajando en Telehit ya un rato te das cuenta que piden y piden y piden y club de fans y todo el rollo, pero es muy diferente que vengan a México y poder verlas en vivo, que estén cantándose esas rolitas y todo el mundo con la boca abierta. Pero ahora a todos aquellos fanáticos de Tatú que nos están checando desde sus casas, todavía falta mucho más del concierto, además de una sorpresa muy especial, un estreno de lo más reciente del Dangerous and Moving de Tatú, ¿no? Ajá, y va a estar muy bueno, así que vamos a un corte volada, pero ustedes no se muevan. Acuérdense que esto es
completamente en vivo. Estamos aquí en Telehit, Tatú en México. Vamos a un corte comercial y continuamos con más. Regresamos con el estreno del video. Así que no le cambien, estamos totalmente en vivo aquí desde el Salón 21 en Telehit con Tatú. Nosotros estamos de vuelta, muy emocionados, ¿eh? Y por ahí, ¿qué vamos a ver a continuación? Platícanos. Pues a continuación, lo más reciente del más reciente material discográfico de Tatú, Dangerous and Moving. Se llama Amigo o Enemigo. A ver, pero échatela así como nos la dijeron. Me la echo en ruso, sí, Strelostin, Sanfin, Strelostin. Pero esto es lo más reciente de Tatú, en estreno, en exclusiva para Telehit. No le cambien, tenemos todavía mucho más del concierto, ¿verdad? Vamos y venimos, no se muevan. Este es un estreno. Nueva música. Este es un estreno en Telehit. Tatú, ¿y a qué nos vamos, Cal?
Nos vamos a ver a las chicas, ¿no? Porque bueno, está bueno vernos peperepear, pero está mejor ver a las chicas. Así que seguimos con este concierto, pero no se muevan porque volvemos por aquí. With our new show. With our real show. Big show, because today it's like for like you guys, like little concert. Just for you, just for the presentation of the album. We love you guys so, see you. Thank you. Raz, it's me. Sorry. Everybody knows that it's you. Las señoritas dicen, porque no estamos tan seguros, que ya llegó al final este show. ¿Tú crees que sí, neta? Yo creo que no, sobre todo por la petición de la banda, ¿no? Aquí la banda está gritando impresionante y yo creo que ha quedado claro que las Tatú traen un show en vivo, la neta, bien logrado, con una fusión un poco electrónica con pop, pero que lo han sabido manejar bien. Y aparte, algo que me gusta es como que tiene ya su estilo muy propio y característico, ¿no? Aparte, cuando, si te acuerdas, cuando empezaron como que se vestían igual y andaban como en ese rollo, y ahora ya con los años como que cada una desarrolló ahí el good police, bad police, haz de cuenta, pero el yo soy más persona y el yo sí enseño acá la situación, que aparte la que enseña es la que acaba de tener un hijo. Claro, claro. ¿Sí? Y desde All the Things She Said, que nos acostumbraron al rollo de faldita corta, colegiala, traviesa, etcétera, etcétera, pues no nos han quedado mal, porque ahorita también están bastante bien y están saliendo, ¿eh? Claro que sí, a petición del público, vamos a ver a las chicas de Tatú que siguen completamente en vivo en esta transmisión. Así que esto todavía no se acaba, quédense con nosotros.
Okay, let's go. First song. It's you'll listen to it. Obstacles and signs, then the sun looming. Closing my eyes.
Tatú dando el cerrojazo con broche de oro, con la rola que yo creo que los catapultó así, las catapultó al éxito, All the Things She Said,
que bueno, dio la vuelta al mundo y con ellos se dieron a conocer. Impresionante, ¿no? Y también yo creo bastantes chavitas, bastantes chavitos tuvieron ahí unas interesantes fantasías en base a este video, porque qué mejor que dos chavillas dándose un beso que la neta, en mi punto de vista, es bastante inocente. Si ustedes salieran más en la ciudad, se darían cuenta que pero eso si no hay fue lengua, nada. Si hay lengua, hay intención, intención. Luego aparte se hizo todo este rollo de que si eran, si no eran, si... Y resulta que las chavitas dicen, nunca dijimos que fuéramos. La rola se trataba de un amor lésbico, por eso el video es así. Y ya nos queremos mucho, somos grandes amigas. Nosotras nunca dijimos, ustedes supusieron y luego le rompieron su corazoncito a muchas fans, sobre todo chavas, cuando se dieron cuenta de que por ahí no era tan el rollo. Pero yo creo que independientemente de todo el rollo de los rumores, realmente lo que garantiza la calidad es en vivo, ¿no? Yo creo que ahorita acaban de demostrar que traen buen show, que la gente le responde muy bien, que traen una química pues acá retroalimentada con el público y muy interesante, ¿no? Me gustan sus papeles, aparte. Ella, digo, aparte que se visten muy diferente, también una es mucho más, ¿no? Y como más cotorra y más así, y la otra es más seriezona. Yo creo que también había como un rollo desde que se separaron de Iván Shapalov, creo que se llama porque ya saben que el ruso no es lo mío, de que si iban a sonar bien, si sí podían sacar otro disco y otra vez ser un gran éxito como lo fueron, porque pues este chavo las había creado, entonces no estaban como muy seguras. Ya vimos que sí. Exactamente, pero bueno, vámonos con nuestro siguiente video de las Tatú, mi rola favorita de las Tatú, sí, un cover sí, sí. De Morrissey, esto claro. Se llama How Soon Is Now, muy buena rola, todavía tenemos más aquí de la transmisión en vivo desde el Salón 21 de Tatú, por Telehit, no le cambien. Vamos a ver el video. Y bueno, esto ya llegó a su fin, así que a todos aquellos que no pudieron caerle y que nos estaban viendo en casa, muchas gracias, y a los que cayeron también, porque había gente desde súper temprano, así que... Neta, muchas gracias. Y de muchos lados de la República, y esto nada más para demostrar, digo, desde hace muchos meses que llegaron correos a Telehit de que querían a las Tatú, y bueno, en un esfuerzo unido junto con Alfa, logramos tener para todos ustedes en vivo, aquí en el Salón 21, a las Tatú, ¿no? Y muchas gracias a toda la producción, pues ya saben que transmitir en vivo es todo un rollo, así que muchas gracias a todos aquellos que están en el estudio, a los que están aquí, a los que están en todos lados. Oye, y un saludo enorme también, vino gente de todos lados. De toda la República Mexicana. Y bueno, ya para finalizar, las Tatú yo creo que dando un muy buen espectáculo, cumpliendo sus expectativas, sí. Yo creo que de una manera de 10, cerrando con broche de oro. Y pues nosotros también nos cerramos con broche de oro, ¿no? Claro que sí, así que muchas gracias por vernos y nos vamos con un pedacito de este video que es All About Us, el primer sencillo de Dangerous and Moving. Que les sea leve, carnales, ahí nos vemos en la que sigue. Sigan viendo Telehit. Chao. Bye.